Muy buenas, señoras y señores, bienvenidos. Bueno, pues lo tengo aquí, al miembro de la plataforma Absolute Win, ahora Totana. No quiero meter alguna frase más, no lo tengamos. No sé. Don José Antonio, muy buenas tardes. Buenas tardes, Bartolo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bien. La túnica bien, diga, la salud bien. La salud bien y la túnica también. Ya, qué ganas, ¿eh? Este año parece ser que la vamos a coger así. Este año ya sí. Oye, ayer estuviste de comisión. Ayer estuve en comisión. Bueno, fue una junta de portavoces. De portavoces. Sí. Bueno, pero informaron de algo. Sí, de parte. ¿De qué? Bien, pues nosotros en la plataforma al principio del mes de enero solicitamos que se convocasen tres comisiones informativas, que una era la comisión de la relación de puestos de trabajo, para ver si ya por fin nos ponemos de acuerdo a la hora de hacer la estructura organizativa de los trabajadores del ayuntamiento. Otra comisión que solicité fue la de investigación del Plan General de Ordenación Urbana, de urbanismo concretamente, porque hay constancia que el Plan General podría estar aprobado en 2017 y no se aprobó. Entonces, pues en octubre del año pasado, pues se adoptó el acuerdo, pues de también a iniciativa nuestra de la plataforma, pues de hacer esa comisión de investigación para ver y saber qué ocurrió y por qué no se aprobó el Plan General, ¿no? Y por último, pues la otra comisión era la de los fondos europeos, los fondos Next Generation, que son pues la ingente cantidad de subvención que se supone que puede venir ingente. Eso transformado al castellano es la cantidad de dinero. Una cantidad importante de dinero que puede venir si se solicita en tiempo y forma. Me lo está diciendo mi abuela que lo de ingente. No lo sabe muy bien. Bueno, pues vale, pues sí. Pues eso es así. Es un símil también que está estupendamente dicho. Bueno, pues vamos a ver. Vamos por partes, ¿no? Bien, dime. Ayer se nos comunicó solamente de esos tres puntos que nosotros, por ejemplo, solicitamos a principio de enero, pues se nos informó de una subvención que se iba a solicitar de los fondos europeos, ¿vale? Para hacer una arreglo de fachada, perdón, arreglo de fachadas aquí en el municipio, regeneración del barrio San José y luego también un par de cosillas más pequeñas. Bueno, sí, mientras que sean cosas en el barrio San José, yo lo veo bien. Bien. Hombre, yo te digo que lo veo bien. Porque yo, aunque vivo en la frontera del barrio San José, pero me alegro de que mi barrio, bien, es un barrio seguramente el más alto de toda Totana, junto con Las Parras, pues sí. Uno de los más grandes. También, eso sí. Y uno de los más olvidados. También. Y eso es lo que más me cabrea. Pues pero sí. Yo te digo, bien. Me has dicho que, bueno, parece ser que de alguna manera, si no pasan olímpicamente, si pasan de una forma tranquila, mirando para otro lado, de los grupos minoritarios. En el Plan General, ¿qué os informaron? Si es que os informaron. No, del Plan General no se ha informado absolutamente nada. ¿Nada? Nada de nada. Nada la callada nada. Por respuesta. Así es. No, pues yo tuve una novia y le dije dos cosas. ¿Y sabes lo que me dijo? No. No me habló. Bien, pues más o menos estamos en esa tesitura. Pero sobre todo es con el agravante de que en la solicitud que yo hago en el mes de a principio de enero, en la primera semana, para que se convoque esa comisión, es que hasta digo el orden del día que hay que ver, o sea, no, para que no vayamos allí y nos miremos unos a otros y decir, oye, ¿qué hacemos aquí? No, no, señores, aquí hay que traer esta serie de informes, ya bien sea del concejal de urbanismo, ya bien sea de los técnicos de urbanismo, pues para dar las explicaciones que haya que dar. También con el asunto de la declaración de impacto ambiental, que eso también es otro documento que también zonas inundables, pues eso efectivamente, pero es que también tenemos indicios de que esa declaración de impacto ambiental también está caducada. Entonces, es que no vamos ni para adelante, Bartolo. Vamos completamente hacia atrás. ¿Vamos como los cangrejos? Peor que los cangrejos, porque vamos demasiado rápido. ¿Pero para atrás? Sí, sí. O sea, que como la yenca, para adelante, para atrás.
Para atrás, para atrás, para atrás. En este caso es un paso para adelante y dos para atrás. Tipo Semana Santa. Más o menos. Viene santo. Viene santo por la noche. Sí, que te iba a decir. Y la callada por respuesta. ¿Y por qué? Bueno, yo te lo pregunto a ti. ¿Y por qué? ¿Y no se la había hecho llegar al concejal de urbanismo, que es el actual alcalde? Pero sí, Bartolo, él es el como alcalde actual, que es el primero que lo sabe y que tiene constancia de que esa comisión está, porque en su momento él estaba de concejal de urbanismo y también fue partícipe de la primera reunión que hubo. Pero después, nunca más nos hemos vuelto a reunir. Y mira que lo he pedido por escrito, creo que han sido dos veces, y de viva voz, pues un montón. Y nada, pues por lo visto no hay interés por parte del equipo de gobierno de que esa comisión se vuelva a reunir y se dé cumplida información de qué es lo que ha pasado. Si el equipo de gobierno, una de sus... En seis meses, sí. Estrellas, promesas estrellas. En seis meses. ¿Seis meses qué? Dijeron que el plan general iba a estar aprobado. Eso lo dijeron ellos. Eso lo dijeron ellos, evidentemente. Del dicho al hecho, hay un trecho. Oye, ¿y la relación de puestos del RPT o de la RTP? O yo ya no sé ni cómo llamarlo, TPR o TPR. Relación de puestos de trabajo, RPT. No, pero como son tantas veces los que se han dicho, hay veces que se tralengua la traba y se traba la lengua. Pues nada, pues eso. Tampoco dijeron nada. Hubo un acuerdo plenario en noviembre, pues para efectivamente que se hiciese esa relación de puestos de trabajo para que entrase en vigor a 30 de abril, o da igual que sea 30 de abril que 1 de mayo, ¿no? Y sea 3, porque así el 1 y el 2 es festivo. Exactamente. Y nada, y de momento pues no sabemos nada. Tampoco. Pero vamos a ver, yo me pongo serio. ¿Te puedes poner serio? Vamos a ver, como diría el tío Antonio, el de la calle. Y entonces, ¿para qué están los concejales? ¿Para qué están los acuerdos de pleno? ¿Para qué están los acuerdos de todo esto? ¿Para no cumplirse? Pues se cumplen muy poco, efectivamente, se cumplen muy poco. ¿Y a quién le pedimos responsabilidad? ¿Al maestro Almero? No, hay que pedirle responsabilidad al equipo de gobierno, que quien tiene las herramientas. ¿Qué hace la oposición que no se las pide? Hombre, por supuesto que se lo pedimos en todos los plenos. De hecho, hubo un acuerdo de pleno. Hubo un acuerdo plenario en este último pleno indicando pues que se aprueben, o sea, que se hagan, que se materialicen los acuerdos de pleno. Es un poco ya cansino el tema. Pero bueno, antes hasta... No sé si decirte hasta tanta dejadez puede llegar el equipo de gobierno, puede mantenerse con ese pasotismo, porque si no, ¿cómo lo calificarías tú? Hombre, vamos a ver, el hecho de que no se materialicen los acuerdos de pleno, al final tendrá unas consecuencias. Tendrá unas consecuencias que cuando llegue el final de la legislatura y hagamos un balance de los acuerdos, de las propuestas que hemos hecho los grupos municipales, y entonces pues se haga un balance. Ejemplo, no sé, la plataforma civil hemos hecho 50 mociones al pleno que han sido aprobadas. ¿Cuántas se han materializado? Una, ninguna, cero. ¿Qué porcentaje es ese? Pues eso es lo que habrá que hacer. ¿La responsabilidad de quién es? La responsabilidad de quien tiene el poder y la autoridad para materializar los acuerdos de pleno, sin lugar a dudas, es el equipo de gobierno. ¿Y tú crees que van a venir muchos fondos europeos? ¿O ahora con el tema del Putin y sus secuaces? Vamos a ver, son dos cosas completamente distintas. No, pero te he dicho... ¿Ahora con la situación que se está dando en Europa? No, vamos a ver, yo entiendo que aunque el asunto de la guerra, de la, esta desgraciada guerra de este sátrapa del Putin que tiene, no sé, unos delirios... No cambia el que es un asunto un poco, no sé, eso... Nada, por dónde cogerlo. No tiene nombre, efectivamente, eso no tiene nombre, ¿no? No tiene nada que ver para que esos fondos europeos que ya están aprobados vengan para en general para toda Europa, pero concretamente pues para España, que hemos pasado una situación, digamos, en cierto modo más desfavorecida. Estamos peor que otros países y por eso
para España, pues se supone que van a venir muchísimos millones. En este asunto, Bartolo, lo que importa es que la posibilidad de solicitar estos fondos europeos era desde el mes de septiembre del año pasado. ¿Y cuándo se ha solicitado? Pues a Totana creo que han llegado solamente un proyecto que se presentó pues para contratar a cinco personas para el inicio de la experiencia laboral en la administración, y se han contratado a cinco personas durante un año, cinco personas jóvenes, que además, como anécdota, ninguno de los jóvenes son de Totana, pero bueno, eso es una anotación al margen, pero eso solamente, y esto que se va a solicitar ahora, cuando hay infinidad de proyectos que se podrían solicitar, y de hecho hemos tenido un par de reuniones en el ayuntamiento y acordamos pues una serie de prioridades. Lo que ocurre es que la última vez que nos reunimos fue en noviembre del año pasado, de acuerdo que después pues ocurrió la desgracia de nuestro alcalde Juan José Cánovas, y que pues bueno, pues efectivamente después no nos hemos vuelto a reunir. Pero por eso nosotros solicitamos que se reuniese de urgencia esa comisión, pues para seguir trabajando y darle la prioridad a los proyectos que hay que presentar. Porque ya se han pasado desde septiembre hasta marzo, que estamos al inicio de marzo ya, pues eso, creo que son ya siete meses los que llevamos. ¿Y se ha notado el cambio de alcalde? Es muy pronto para decirlo. Muy bueno, pronto. A lo mejor el chaval también es muy lleva joven. un mes y poco Pedro José, y bueno, pues también hay entiendo más que... El mismo. O como decía aquel, más de lo mismo. Vamos a ver, en principio, ahora se ve, la reunión que tuvimos ayer, pues sirvió también un poco como toma de contacto, pues para iniciar, no sé, vamos, se va a crear un grupo de WhatsApp con los concejales o con los portavoces que ya se... Muchos grupos que, no, eso es importante tenerlo, porque para la información, digamos, diaria, para agilizar más cosas, pues siempre se adelanta un poco los asuntos que se van a ver, por ejemplo, por ahí, y ya pues vas preparado a la espera de que te llegue la notificación oficial, ¿no? Ese grupo ha estado siempre y ahora, pues bueno, se va a formalizar ahora otra vez, ¿vale? Pero bueno, eso es una anécdota. En general, pues bueno, está empezando Pedro José y habrá que dejarle un poco de margen. No, sí, el margen habrá que dejarle el tiempo que le dejéis los grupos de la oposición. Pero sigo preguntando, no sé, ¿qué cambia en el Aito? Si no cambia nada... Bueno, vamos a ver, si no cambia nada... Bueno, sí, ha cambiado una cosa, que una nueva concejala ha entrado, ¿sí? Uh-huh. A pensión completa, digo, a jornada completa. Sí, bueno, pero eso también estaba anteriormente, o sea, sí, que en ese aspecto no se ha cambiado, ¿vale? Bueno, la jornada de la concejala por el alcalde fallecido. Efectivamente, con lo cual en ese aspecto, económicamente para el ayuntamiento sigue igual, ¿no? No creo que será más barato, ¿no? Porque no creo que lleguen a cobrar... No, bueno, sé, no me, me imagino que será igual, porque Pedro José, en este caso, que antes era concejal, ahora pasa a ser alcalde, cobrará como alcalde, y Marta Sobejano, la concejal nueva, pues pasará a cobrar, digamos, imagino que el sueldo que cobraba Pedro José, que también estaba jornada completa, económicamente quedaría igual, ¿no? Pero ahí lo importante es, y vuelvo al tema de la relación de puestos de trabajo, ¿vale? Te voy a volver a decir que yo oigo y leo las notas de prensa de ahora... Totana, sí. Y os veo muy enfadado y... Hombre, pues porque aunque somos, exigiendo, pidiendo, somos un grupo minoritario, que tenemos solo un concejal, pero somos muy participativos y somos muy reivindicativos. Entonces, pues eso es así y nos gusta que se note, y nosotros hemos entrado en política para algo, para mover y remover un poco toda un poco la parálisis que hay, y eso es lo que queremos. Y además ya te adelanto que si el equipo de gobierno no mueve ficha, nosotros tenemos la intención de hacer una relación de puestos de trabajo y llevarla al pleno para que se vote, ¿eh? También consultaremos con trabajadores, consultaremos con sindicatos que se quieran reunir, y oye, si les parece bien la propuesta, ¿por qué no? Oye, ¿por qué no hacemos un alto en el camino? En política se llamaría un receso.
Sí. Pues, y ahora vuelvo contigo. Perfecto. Y te voy a seguir preguntando. No se me vayan, que pues estoy aquí con el amigo José Antonio. La correcta revisión y análisis periódico del fondo de ojos es muy importante tanto para su vista como para su salud en general. En Centro de Salud Visual y Auditiva Cánovas puede hacer sus revisiones de fondo de ojos de una forma cercana y asequible, con diagnóstico médico. La situación especial que estamos viviendo la podemos solucionar ayudándonos entre todos. Nosotros siempre estamos a tu lado para ayudarte. Hazte con nosotros tu revisión de fondo de ojos. Centro de Salud Visual y Auditiva Cánovas, en Totana. Recuerde, ahorre usted comprando en el almacén de Sobejano. Ya estamos de vuelta y voy a preguntarle aquí esto. José, ¿cuándo tenéis pensado hacer esa relación de puestos de trabajo? Para llevarlo al pleno, ¿a qué pleno? ¿Al de marzo, que hemos comenzado hoy? ¿Al de abril, lo vamos a tener ahí como Semana Santa? ¿O al mayo florido y hermoso? Hombre, mi intención es de tenerlo preparado a ser posible para ahora, para el de marzo. ¿Y tienes confianza de que va a pasar la criba? ¿O ese es otro hándicap? Vamos a ver, yo me atrevería a decir que si los trabajadores lo ven conveniente, estoy segurísimo que el equipo de gobierno lo asumirá. Nosotros haremos la propuesta, también evidentemente lo consultaremos con el resto de los grupos municipales, porque vamos a procurar cumplir el acuerdo de pleno, que es que sea equitativo, equitativo en condiciones, equitativo en dinero, y que evidentemente pues mejore las condiciones de trabajo de toda la plantilla. Lo que no es de recibo es, como se pretendía en la propuesta del equipo de gobierno, de mejorar solamente las condiciones laborales de 22 personas, de 350. Vamos, en tipo no, calle, amiguismo, enchufismo. Dilo tú. No, yo digo, ¿cómo lo calificamos? No lo sé, yo. Como amiguismo, enchufismo, ¿cómo lo veis? No lo sé. Los grupos de la oposición, no te eso mojas, es. Tratar de mejorar a unos y a otros no. Yo qué sé. Eso cada uno que le ponga el nombre que quiera, ¿no? Entonces, aquí de lo que se trata es cuando se hace una relación de puestos de trabajo, tiene que ser como tiene que ser. Tiene que ser para todos. Para toda la plantilla del Ayuntamiento de Totana. ¿Tú crees que se está perdiendo una oportunidad, yo no voy a decir única, pero muy grande, para cambiar el chip al Ayuntamiento de Totana, para arrimar el hombro todo y que el trono no se vaya para un lado, sino que marque un paso acorde y unos meneos armoniosos sin dar baile? Correcto. Movimiento suave y armonioso. Bueno, acuérdate. Ya más. Pero exactitud, no lo puedo decir yo. Exactamente. Vamos a ver, la potestad, como hemos hablado anteriormente, la tiene el equipo de gobierno. El equipo de gobierno es el motor del ayuntamiento, es el motor, y es el que tiene que incentivar, es el que tiene que premiar a quien evidentemente lo merezca, es quien tiene que empujar y arrimar el hombro, ¿vale? Y dar ejemplo. Y pues eso, estar encima de que los trabajos se hagan y se hagan correctamente, por supuesto, que eso es así. Entonces, pues la relación de puestos de trabajo es la herramienta pues para mejorar e incentivar a toda la plantilla. Si tú no haces nada, pues evidentemente la plantilla se queda como está y el descontento es generalizado. ¿Es lo que hay actualmente en el ayuntamiento? Pues yo entiendo que sí. Oye, ¿y hay descontento? Yo no sé si entre los vecinos, entre los totaneros o entre quien sea, por el tema de la línea de alta tensión, ¿cómo claro. está este tema? Yo te voy a dejar que tú hables y mientras yo me tomo un traigo de agua, que tengo falta. Mira, pues precisamente anoche tuvimos reunión con los afectados, con parte de los afectados de la línea de alta tensión de la catenaria, del AVE, ¿no? Tuvieron reunión deprisa y urgente, que los llamó el delegado del gobierno, creo que fue el sábado, pues para reunirse ayer mañana, ¿no? Señor Pepe Vélez o José Vélez. Y la reunión, pues parece ser que fue. Les dio cierta esperanza.
No fue desalentador. No, le dio cierta esperanza, ¿no? Vale, en principio les ofreció la alternativa de soterrar parte del trazado o bien de asumir el cambio que se propuso desde la plataforma hace ya 3 años. ¿Vale? Únicamente. ¿La plataforma de afectados o desde la plataforma total? No, la plataforma de afectados. Ah. ¿Vale? La plataforma de afectados se buscó un ingeniero a costa de ellos, a costa de todos los afectados, e hizo un proyecto alternativo. A ese proyecto alternativo se presentó en Madrid, se ha presentado en la delegación del gobierno en Murcia, se ha presentado en un montón de sitios, y nadie le había hecho ni puñetero caso, hablando en plata. Y entonces, ahora. Ahí hizo falta presentárselo al señor Putin o al Papa. Bueno, a uno de los dos. Resumidas cuentas, ahora parece ser que ese proyecto es bueno, cuando desde el minuto uno, cuando se presentó ese proyecto, todo el mundo dijimos que lo vimos, todo el mundo que vimos ese proyecto, que ese proyecto era una solución muy buena. ¿Por qué? Porque se acortaban mucho, bueno, mucho. Creo que si el trazado de Adif tiene 7 o 9 kilómetros, este se quedaba en más de la mitad. O sea que el perjuicio para las personas y para los particulares y propietarios pues es muchísimo menor. Y además el coste económico también es muchísimo menor. ¿Sabes? Era una cosa incomprensible que si te están ofreciendo un trazado alternativo más corto, que perjudica menos y más económico, que no se coja, que no se adopte por parte de quien corresponde. Pues eso te mosquea y mucho. ¿Vale? Pues la reunión de ayer sirvió pues para que efectivamente el delegado del gobierno le ofreciese esa solución. Ahí habría que cumplir únicamente la declaración de impacto ambiental de ese proyecto, que por lo visto el ingeniero de la plataforma de afectados se iba a poner ya hoy en marcha para realizar esa declaración de impacto ambiental, y parece ser que si la declaración de impacto ambiental se aprueba pronto y con ese proyecto, ADIF, o por lo menos los técnicos de ADIF, sí asumirían ese proyecto. Eso es una noticia buena. Ostras, yo digo, ¿y por qué después de tanto tiempo se ha llegado a esa conclusión? Buena pregunta. Buena pregunta. Pues respóndemela tú mejor. Buena pregunta. Pues te la respondo yo. Porque al final, cuando pataleas y cuando protestas, pero ya te plantas allí y al final tienes que cabrearte, pues no te hacen caso. Es que no te hacen caso. Parece que ha habido reuniones en Madrid, se ha presentado el proyecto en Madrid. En Madrid creo que ha habido 2 reuniones a Madrid. Hemos dado lugar a que apareciese la semana pasada la licitación de la obra, sin hacer ni puñetero caso. Entonces, ahora ya claro, cuando se ve esa licitación, entonces ya si nos cabreamos, nos ponemos ya serios, y entonces ahora vienen y ahora te hacen caso. Jolines, pues yo creo que nos podíamos haber ahorrado mucho tiempo, mucho esfuerzo, muchos disgustos, si desde el minuto uno se adopta ese proyecto, que es de sentido común. Era y es de sentido común adoptar un acuerdo y un proyecto en el que es, como te he dicho antes, más barato, menos perjudicial y más económico, más corto. ¿Y eso no se podría llevar, por ejemplo, al PG? ¿A dónde? Al plan general. ¿No se podría haber llevado? El plan general, no tiene eso, yo no le veo mucho sentido eso con el plan general. Bueno, pero el plan general, si se hubiesen actuado, si se hubiesen hecho las cosas bien, si no se hubieran dejado las cosas en el cajón, como dicen algunos grupos políticos. Pero en el caso de en este caso estamos hablando de un tema que es de interés público, Bartolo. Entonces ahí el plan, ¿y el general, plan general de qué es? No afecta para eso, para nada. Ya, pero el plan general no es de interés público. Es de interés público de aquí del municipio, y lo otro es un interés general. No tiene nada que ver una cosa con ya, la otra. Pero ¿de dónde viene la línea de alta tensión? La línea de alta tensión viene del AVE para la catenaria y viene de la subestación. Pero si hay un interés público que se llama un interés general, que es general, no general del municipio de Totana, que eso se llama un interés general de todos los españoles. Pero entonces eso ahí, aunque esté el plan general hecho, no afecta. Si viene de Madrid que hay un interés general y viene una expropiación y viene un todo ese, digamos, trabajo administrativo y todo eso, aunque tengas plan general o no tengas, no afecta para nada. Esto que por ejemplo, el tema de la AVE ayer fue
el último tren que llegó a Murcia y a todo a partir. Bueno, y cómo ver el tema del AVE, porque aquí mucho AVE, pero lo vamos a ver pasar como correcamino. Ya, bueno, pero en cierto modo, si quien quiera, pues eso, quien quiera ir a Madrid, pues bueno, pues sí, o bien se va a Lorca o bien se va a Murcia y ahí cogerá su tren a Madrid, pues que bueno, que no es que sea una cosa que se haga todos los días, pero bueno, si hay mucha gente, pues que sí le interesará ese tema, si no, no se haría. Yo he visto hoy una viñeta que dice, hombre, un murciano que cogió el tren, el autobús para irse a Madrid, dice, no, es que es el único que se sabía todo esto. Oye, ¿cómo ves tú tanta movida aquí en Totana? Porque después de los días que hemos pasado y después de no tener el carnaval y una fiesta más, que otro año más, que no la vemos en la calle, ¿cómo están los ánimos? Bueno, vamos a ver, los ánimos. Hemos pasado dos noticias muy tristes con el fallecimiento del alcalde, de Juan José, el alcalde, y con la triste noticia del asesinato de esta muchacha, que bueno, efectivamente ha sido unos días bastante duros, no habíamos tenido una situación tan dramática, no sé, en Totana. A mí me afectó también personalmente bastante, me entristeció muchísimo, porque es una cosa que no me cabe en la cabeza, ¿no? Y bueno, pues ahora, pues bueno, el carnaval, entiendo que quizás sí se podía haber hecho algo, otros municipios lo han hecho. ¿El ayuntamiento es culpa de la asociación de Peña del Carnaval? Aquí no hay que echarle la culpa a nadie. Aquí no hay que echarle la culpa a nadie. Empieza por ahí. Eso, aquí, en ese aspecto no hay que echarle la culpa a nadie, ni a la Federación de Peña, ni al ayuntamiento. Echamos la culpa al maestro Almero. Correcto. Pero no, te quiero decir que es cierto que la situación a principios de año pues era bastante delicada, ¿no? Porque los récords era continuamente un día con otro récord de contagios, aunque es verdad que los efectos pues eran mucho menores, ¿no? Y se adoptó esa decisión de no hacer el carnaval. El carnaval hay que reconocer que necesita unos preparativos muy grandes. Es decir, hay que confeccionar trajes, hay que confeccionar muchos adornos, preparar coreografías de los bailes, porque el carnaval de Totana cogió y bueno, y lo sigue teniendo, un nivel muy alto, además irreconocido. Cuando las peñas de Totana han ido a otros municipios, concretamente pues a Águila, casi todos los años se llevaban premios. ¿Por qué? Porque el nivel ha sido muy alto y ha ido evolucionando muchísimo. Eso necesita mucha preparación. Preparación que en un mes no te da tiempo. Entonces, yo sí entiendo a la Federación de Peñas cuando en su momento adoptó esa decisión de no hacerlo. Que luego es cierto que hemos conocido pues que un par de peñas pues han ido cogiendo trajes de años anteriores y bailes de años anteriores y ensayando un poco, pues bueno, han conseguido hacer algo y han ido pues a Mazarrón y creo que otra peña ha ido a Toledo. Algo han hecho, pero bueno, no es el carnaval con la intensidad que hemos tenido en Totana. Y bueno, ahora pues lo siguiente que nos viene es Semana Santa. Ya, eso ahora te pregunto. Pero yo me gustaría saber una cosa. ¿Qué vaya a llevar para el próximo pleno del mes de marzo? ¿Lo de la RPT? Para el próximo pleno del mes de marzo tenemos ya preparada una moción que está relacionada con el tema del tráfico, los pasos de cebra y la ubicación de... Los pasos de cebra y yo, es que cuando vea al concejal se lo voy a decir, es que no se pueden poner en otro lugar que no, en la esquina. Coño, pero si es que si tú vas en Santa Rita, sí, el que venga de abajo, si tú vas a pasar el paso de cebra, no ve. Ponlo un metro más abajo o no. ¿O hay alguna obligatoriedad de las normas de la circulación que te dicen que...? Si digo la verdad, no lo sé, pero bueno, nosotros que va un poco en ese sentido, pero también en otros sentidos, porque también hay otros pasos de cebra que están muy pegados a la zona de aparcamiento, con lo cual cuando una persona va a pasar, si hay, por ejemplo, un coche de tamaño medio grande, pues efectivamente no se ve, tú cuando vas con el coche no ves si viene un peatón o no. Entonces vamos a hacer una moción en ese sentido. Perdón, voy a poner también, si me da tiempo hacerla, la moción de la relación de puestos de trabajo, y seguro que sale alguna más. ¿Sí? Sí, pero también quería también comentar las dos mociones
que hemos hecho al pleno del mes pasado, pues eso, que las dos han salido por unanimidad de todos y han sido pues dos propuestas. Un éxito porque eran dos cosas muy importantes, ¿no? A ver si descubrimos por fin que lo que ha ocurrido con el tema de Tristolemo, porque durante esos tres años que la empresa promotora no ha parado de hacer gestiones y que no se ha informado de nada. En el mes de diciembre nos enteramos que esto hay que aprobarlo ya. Pero bueno, esto cómo puede ser, ¿no? Y luego, pues, otra muy importante que yo creo, nosotros tenemos la sensación que si nosotros no saltamos la liebre desde la plataforma de esa subvención del Info para los parques industriales, pues seguramente llega ahora la fecha límite de presentar los proyectos y a lo mejor no hay ningún proyecto y no presentamos proyecto ninguno y esa subvención se pierde. O sea, que está ahí al loro. Hombre, solemos estar al loro, solemos estar bien informados. Y no cobráis nada. Y encima de todo devolvéis el dinero, tú. Devolvemos la pasta, ahora vamos a devolver otro pastón, ya saldrá en los medios de comunicación, pues que vamos a devolver, o sea, que habremos devuelto ya, pues bueno, pues 2, 4, 5, pues unos 5.000 euros, seguramente. Está muy bien. Bueno. Eso se lo da a cualquier hermandad y oye, ¿cómo ves la Semana Santa? Bien. Me han dicho que todavía... Bien. Tenemos con el actual presidente del Cabildo, del ilustre Cabildo, sí, Superior. También ha estado almorzando con él. Ah, muy bien, dale recuerdos míos cuando lo veas. Ya se ha ido otra vez para trabajar. Cáchenla mal, no coincido con él. Pero bueno, ¿cómo lo ves? El tema de la Semana Santa. Te voy a dejar un minuto para que bien, veas. Yo la Semana Santa, sabes tú que es una de las cosas que más me gusta en esta vida yo lo veo que vamos a poder hacer una Semana Santa no al 100% como antes, porque evidentemente no se puede hacer. Vamos a tener ciertas limitaciones, que principalmente mascarilla, eso por supuesto, en los actos litúrgicos evidentemente obligatoria, porque eso es así, y luego en tema de actos en el exterior, pues bueno, lo recomendable, uso de mascarilla, por supuesto, porque si va a haber aglomeraciones, pues evidentemente mascarilla y todo el distanciamiento social que se pueda. Bien, entonces le pondremos la cola diferente. Pregunta rápida y respuesta sí, no. ¿El Jueves Santo por la mañana va a haber traída de trono? Sí. ¿Van a entrar al templo? Sí. ¿No había ninguna prohibición del señor párroco? No me pongas coletilla. No era prohibición. ¿O aconsejamiento? Bien. En función del aforo. ¿Y si los pasos van a hombros, cómo se va a guardar la distancia? Mascarilla. Anda. ¿Y las bandas de conetas y tambores? Vale, con el tambor suelen llevar su distancia. Vale. No, es que me habían dicho otras cosas, ahora te lo cuento. No, principalmente a mí lo que más me preocupa efectivamente es la proximidad que hay en los tronos. Entonces, eso, lo recomendable y lo aconsejable sería... Si llevamos el capirote. Capirote y mascarilla. Capirote hay que llevarlo. Ostras. Porque eso es la indumentaria. Muchas capirote cosas. Y mascarilla, y lo aconsejable es un test negativo de la gente que vaya debajo del trono. Bueno, que ya les contaré alguna vez lo que quiere esta gente. Test negativo, mascarilla, distancia. Bueno, y no sé si aglomeraciones por la mañana, Jueves Santo o Viernes Santo. Bueno, pero si tengo la oportunidad de hablar con el amigo presidente del ilustre Cabildo Superior de Procesiones, que me lo diga. Queden con Dios.